Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista. Pretty girl, te vendes como el caviar y solo eres tenista. Pretty girl, invitas a olvidar. Pretty girl, con cada beso que das te llevas una vida. Pretty girl, invitas a olvidar. A olvidar. Oh, pretty girl, la niña más bonita que he visto jamás. Oh, pretty girl, tus ojos tan vacíos dicen la verdad. Oh, pretty girl. Doncs, com hem dit anteriorment, avui tenim con nosotros el placer de entrevistar ni más ni menos que Alejandro Parreño, conocido artísticamente como Nómada. Es un cantante y compositor valenciano-español, conocido también por su participación en la primera edición del concurso televisivo de Operación Triunfo. La primera de todas. Pasamos ya a hablar con él. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, encantadísimo, Joan. Nada, pues eso, pues aquí hicimos de promoción y con mucha ilusión que bueno, es lo que toca, ¿no? Oye, me ha encantado. Estábamos escuchando Pretty Girl, este temazo, este nuevo single, que la verdad es que a muchos nos ha atrapado y eso es muy bueno. Nada, oye, pues una maravilla, ¿no? Que en eso consiste, ¿no? Cuando estás componiendo canciones, ¿no? Que le llegue a la gente, ¿no? Y eso es, vamos, a mí es lo que más me llena de orgullo, ¿no? Estoy agradecido. Un tema que la verdad es que a mí me ha gustado por muchas razones. Primero, porque está muy bien trabajado, mira, y luego aquí vemos el videoclip, que es brutal, o sea, a mí me ha gustado muchísimo las imágenes y además lo que viene detrás, esa historia de esta chica que realmente es como es un poco veneno, ¿no? O sea, es ese veneno que a veces tiene el amor, ¿no? Sí, a ver, bueno, la idea del videoclip fue de mi queridísimo amigo Oriol Cuader, que bueno, que ha dirigido este videoclip, y la verdad es que en un principio dije, hostia, igual puede quedar un poco heavy, ¿no? Y me dijo, no, hombre, venga, tal, y yo, venga, pues vamos a darle, ¿no? Y la verdad es que hemos quedado muy, muy contentos con el resultado, ¿no? Y eso sí, hay mucha gente que no lo puede ver, porque claro, ya sabes cómo va el tema de YouTube y todo sí, eso, ¿no? Sí, es verdad. Está restringido a mayores de 18 años, ¿no? Y luego también es verdad, yo flipé. Hay mucha hipocresía, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ya sabes, de las redes sociales, ¿no? Que puedes subir, que no puedes subir. Y esto es como si fuera un capítulo de, yo qué sé, de Netflix, ¿no? De Ozark, por ejemplo. De, ya te digo, cosa, sí, ¿no? Sí. Es una ficción nada más, ¿no? Y luego el videoclip, pues realmente, bueno, sí, podía ser una chica tóxica, no se podía hablar, como digo, de una pretty girl, ¿no? De una femme fatal. Pero bueno, habla un poquito también de nosotros, de que nos dejamos llevar mucho por la belleza, ¿no? Y no vemos más allá y a veces pues la cosa pues puede acabar. Se complica un poquito. Oye, ¿y de dónde vino la idea de Pretty Girl? De la letra, de composición, porque a mí me encanta cómo compones, o sea, yo te sigo desde hace años, desde que saliste de OT, eras uno de mis preferidos y lo sigues siendo a lo largo de los años, porque bravo, Joan, la verdad es que tú, no, es verdad, es verdad, o sea, uno no, mira, uno yo no. Me acuerdo que yo quería tu disco, salió tu disco y yo me lo encontré. Porque, claro, en esa época, claro, antes no te lo podías descargar por internet y eso. Y me acuerdo que fui a Madrid y en Madrid los Top Manta vendían a saco todos los discos de todos los chicos de Operación Triunfo. Todo, y, sí. y yo estaba buscando siempre el tuyo por ahí porque no lo encontraba y un día lo encontré.
Lo cogí y luego encontré al cabo del tiempo pues el disco físico, ¿no? Entonces dije, yo me tengo que comprar el disco porque me lo había escuchado tantas veces, que dijo Qué que bueno. digo, me lo tengo que comprar. Y luego me compré el río, luego me compré Nómada y te fui pues siguiendo O la sea, pista te sirvió como hasta el día de como hoy. una demo, ¿no? Como una demo, ¿no? Te sirvió como una demo y luego Exacto. viste que te gustó y te lo compraste entero. Eso es bueno. De todas formas, en aquella época, Claro. cuando estabas en el Tom Manta, Qué significaba fuerte. que estabas vendiendo muchos Estaba, discos, sí, pero ¿sabes? mucho, Estabas en el muchos top. discos. Y entonces te veías en el Tom Manta y dices, hostia, bien, eso es que, ¿no? Estoy ahora estoy en la onda, ¿no? Estoy en. Sí, estás en el top. Qué fuerte. Sí, Estoy en el y top, era exacto, brutal, era así. brutal. Oye, ¿cómo ha cambiado la industria de la música? Pero mucho. O sea, es muy heavy Totalmente. de ese tiempo, de esos tiempos a ahora, ¿no? ¿Cómo has vivido esa transición tan bestia? Bueno, a ver, ha cambiado muchísimo desde luego, ¿no? Ahora está el tema. Antes había como una especie de, pues eso, estaban los que estábamos en discográficas grandes, ¿no? Luego estaban, digamos, la clase media, me refiero, de mercado, ¿no? Te estoy hablando de mercado, no estoy hablando de músicos ni nada, ¿no? Te estoy hablando de eso, ¿no? De la industria. Y luego estaba digamos, la música indie, ¿no? Que era un poquito, pues eso, o estabas arriba, medio o bajo, me refiero, depende la discográfica en la que estuvieras. Ahora no, ahora no hay clase media. Ahora estamos peleando mucho porque es muy difícil entrar en una discográfica grande, porque bueno, también es verdad, a ver, que no deja de ser una discográfica y es un negocio y tienen que hacer música pues que le llegue a todo el mundo, ¿no? Que por eso pues lo que más suena ahora pues es el reggaetón, ¿no? Por desgracia. Pues Y digo sí. desgracia porque tengo amigos que hacen reggaetón, no me gusta el reggaetón, lo digo, no me gusta, pero que respeto mucho que lo hagan, ¿no? El problema es que hay o sea, el reggaetón ocupa mayoritariamente el 90% del mercado Sí. y creo que estamos inculturizando muchísimo a las generaciones venideras, ¿no? Porque yo cuando era un crío, pues yo me acuerdo de bueno, Buah. yo era el pequeño de cuatro hermanos y escuchaba, pues mi padre nos despertaba todos los días con Frank Sinatra, con los Beatles, con Jackson 5, con Elton John. Luego yo pasé, pues A eso, mí al me ser pasó lo el mismo. pequeño Yo de cuatro he hermanos, pues crecido con eso, sí. claro, y luego pues he mamado todo tipo de música, ¿no? O sea, desde Michael Jackson, Backstreet Boys, Nirvana, Metallica, The Doors, ¿no? También, o sea, de todo, me has escuchado de todo, ¿no? Pero había una variedad musical que no la hay ahora, ¿no? Entonces ahora o eres muy, 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 muy súper comercial o eres muy indie. Y entonces los que hacemos pop rock de toda la vida, De toda la vida. lo tenemos más complicado, porque yo no me considero tampoco, no me gusta etiquetarme en ningún sitio, ¿no? De hecho, hay canciones que tengo que son más pop, otras incluso pueden rozar más el indie, por decirlo de alguna manera, y otras que son incluso más rock, ¿no? O más folk. Pero es lo que hay ahora y no sé, yo espero que la cosa cambie, ¿no? En un futuro no lo sé, no lo sé, pero espero que la gente pues se empiece a cansar un poquito de lo que ponen siempre en las grandes, ¿no? Plataformas. Eso espero y esperamos muchos que nos gusta, pues, la música, ¿eh? Dejémoslo aquí, la Sí, música. exacto. Sí, un poquito más cocinada, ¿no? Un poquito más. Sí, Es lo que hace falta, ¿no? Cocinar un poquito más la música. Ahora es todo demasiado programado, es todo muy, ¿sabes? Y falta un muy poquito más artesanía. prefabricado, Falta un sí. poquito, exacto, falta artesanía musical. Oye, tengo un mensaje para ti, sorpresa. Oye, 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 a ver, sorpréndeme. ¿Qué te Vamos parece? ¿Qué te parece? allá. Oye, no, no, ya verás, ¿eh? ¿Estás preparado? Es de una Vamos para persona allá. que conoces y que Vale. hace poquito ha pasado por el programa y nos Ajá. dejó el siguiente mensaje. Escucha, A atento, ver, para ti. vamos. Hola, Parreño. Soy tu Vero. Quería decirte que me siento muy afortunada de haberte conocido en esta vida. Seguro que te conocí en otras, pero en esta he disfrutado mucho de ti y quiero seguir disfrutando muchos años de ti, cariño. Y nada, decirte que ellas, tan dulces y tan bellas, qué bello eres tú, que te como, bonito, te quiero, valenciano. ¡Mua! Ellas por amor se entregan, amigas, compañeras, eternamente y siempre. Vámonos.
Vero, nuestra querida Vero. Me la como, es mi flower power, mi hippie longa, siempre es está con, también con la sonrisa en la cara siempre, y la verdad es que no cambio a ninguno de mis compañeros que he compartido momentos maravillosos, no los cambio por nada del mundo, porque si no hubiera estado ellos hubiera sido otra cosa totalmente diferente, y la que hemos vivido ha sido extraordinaria. Y Vero, por supuesto, siempre energía positiva, súper cariñosa, y me la como con patatas. ¡Vero! que te quiere mucho, ya lo sabes. Bueno, yo supongo que de esa época, yo creo que tenéis un montón de experiencias, como hablamos con ella, que os llevaréis para siempre, y que solo vosotros sabéis lo que fue, ¿no? Realmente, o sea, es un... Sí, solo nosotros, y aparte también, o sea, me refiero, como fue algo tan heavy, porque fue muy, muy, muy heavy, y entramos siendo unos críos, ¿no?, que nos vino todo eso encima. La verdad es que fue difícil de llevarlo, menos mal que teníamos a nuestras familias, ¿no? Y yo, en mi caso, lo de mi familia, que siempre, gracias a ellos, pues siempre he mantenido los pies en el suelo y con buenos valores que me han dado, ¿no? Y eso es súper importante. Al fin y al cabo, yo lo que hago es música, ¿no? No hago otra cosa, y soy como tú, que trabajas en la radio, yo soy músico, y todo tiene que respetar todas, ¿no?, las profesiones, y ninguna es más que otra, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de las cosas que nos gusta aquí en el programa también es conocer un poco más al artista, ¿no? Al artista que hay detrás, pues, de canciones, ¿no? Que, por ejemplo, pues estamos escuchando es Ellas, que marcó una época también, ¿no? Y me gustaría, pues, que me explicases un poco cuándo fue que tú dijiste: yo quiero ser músico, yo voy a dedicarme a la música, porque es un mundo, ya sabes, que es muy chungo, en el sentido de poderse dedicar profesionalmente. ¿No? Mucha gente lo intenta. Y más hoy en día, sí. Aquí está. O sea, no sé si has tenido momentos de decir, hostia, altibajos, de decir, ¿cómo empezaste y cómo has ido llevando todo esto? O sea, el mundo de la música, empezaste, pues, gracias a esta explosión que fue OT1, que fue, pues, la primera edición, y, como muchos decimos también, pues, bueno, la original o la primera, la que, bueno, como muchos decís de vosotros, ¿no?, que fuisteis vírgenes. Sí, la virgen, y llamémosle, ¿no?, la virgen, está bien, sí, la edición virgen, porque siempre han pasado en todas las ediciones, que de hecho tengo a muchos amigos en varias ediciones, sí. Y son artistazos y cantan de maravilla. Lo que pasa es que es verdad que nos entramos, pues, como pardillos, ¿no? Pero lo que tú me comentas, pues, a ver, realmente yo, como te decía antes, he mamado música en mi casa de toda la vida, ¿no? Y mi hermano tenía una banda de rock, ¿no?, que yo me quedaba flipado con mi hermano mayor, ¿no? Decía, hostia, cómo mola estar encima del escenario, qué guay, cómo se siente y tal, ¿no? Qué adrenalina, ¿no? Y él me enseñó a tocar la guitarra. Yo tenía 13, 14 años, además fue con el Unplugged New York de Nirvana, que empecé a tocar la guitarra. Y luego, pues, de repente, un día, no es coña, te va a sonar a coña, pero me fui a un karaoke que montaron en mi urbanización, ¿no?, aquí en Valencia, sí. Y vinieron tal, y digo, voy a cantar, que por aquella época escuchaba mucho Nino Bravo con mi madre en el coche, que se lo ponía mucho. Y dije, voy a cantar la de Noelia, ¿no? Creo que llevaba ya, no sé si eran 4 cervezas, y me haciendo un trío, pues entonces ya me vine arriba y la canté, y toda la gente, ¿no? ¿Sí? Y yo, ¿qué te vienes arriba? Y dices, hostia, pues cantaré bien si me lo dicen, ¿no? Y nada, y luego me monté mi banda de rock, blues, versiones de la Creedence, de los Beatles, temas propios también, y ahí es cuando dije, no, hostia, me gusta, esto me gusta, y bueno, que lo haga bien, pues si la gente me dice que lo hago bien, será que lo... Porque hasta que nadie te da su feedback, tú no lo sabes, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues nada, pues seguí con la música, compuse canciones también con mi hermano, un tema que compusimos para el festival de Benidorm, que nunca nos llamaron,
y muchas otras cosas, ¿no? Y luego, pues, tocando la guitarra y componiendo muchos años. Y luego ya, bueno, yo he tenido, pues, trabajos de todo tipo, ¿no? He estado dependiente, de camarero, he trabajado de todo. Y luego me fui a Londres también y estuve trabajando allí, también tocando la guitarra en el metro de Londres para sacarme pasta. Y de Hombre. repente, pues, un día, y de repente un día, pues, mi hermana me dijo, oye, ¿qué te ha apuntado aquí a un concurso que se llama Operación Hay un Triunfo? casting que... Y yo, claro, y yo no soy de apuntarme a castings nunca, y me apunté y fui, y tuve la suerte porque es una gran plataforma para darte a conocer, y tuve esa suerte, ¿no? Que no tienen otros músicos, que también, pues, gente, vamos, musicazos y artistazos, que no tienen la suerte tampoco de darse a conocer. Entonces, gracias, yo creo que yo nunca he renegado, gracias a Operación Triunfo, he tenido mi carrera. Con mis altibajos, por supuesto, también, como tú bien dices, pero. Esto es así, es oferta y demanda también muchas veces, ¿no? Y a veces te cuesta también mucho tirar para adelante porque te curras mucho un disco y es difícil llegar a todo el mundo si no tienes la promo que tenías antes, ¿no? Pero al final tienes que hacer las cosas por amor y no pensando en fama ni en dinero. Y eso es un consejo que doy a la gente que nos pueda estar escuchando, porque si van pensando en eso, están muy jodidos. O sea, tienen que hacerlo porque les salga la música de dentro y luego si tienen suerte, pues oye, Pues sí. eso que te llevas, ¿no? Pues sí, sin duda, sin duda. Y la verdad es que, mira, tienes, mira, escuchamos otro tema de Alejandro, que es este que me encanta también, que es El mundo que no conocí. Alejandro Parreño y Nómada. Mírame a la cara, te juro que lo siento. Andaba perdido y tú buscando sueños. Ahora te escribo desde mi cama en el desierto. Noches de frío y días en silencio. Desesperada, no me encontraba, sino en el mismo puerto. No queda nada de tus miradas ni de tus ojos negros. No me di cuenta y te perdí. Fuiste el mundo que no conocí. No me di cuenta y te perdí. Solo quedan sombras. Otro temazo, ¿quieres que te diga? Tú, es que a mí me encanta, es un tema que me, bueno, tienen, mucha gente lo dice, tienen el sello Parreño, y eso es muy importante porque te has hecho un hueco y eso es muy difícil hoy día en el mundo de la música. Yo creo que hay que tener, porque, a ver, cantantes, ahí somos, vamos, te levantas una piedra y un millón, ¿no? Y músicos igual. Pero yo creo que también, también lo que te decía antes, yo creo que influye mucho también toda la cantidad de música que escuches, ¿no? Yo tengo muchas influencias, ¿no? Porque si pillas solo una influencia o pillas pocas, ¿no? Al final creo que acaba siendo un clon de otro De artista, ¿no? alguien, sí. Si te fijas, ¿no? Cada canción tiene también su punto, pues este, ¿no? Este, digamos, es más pop, ¿sabes? Este tema es pop rock, es un pop rock, vamos, de libro, ¿no? Luego, por ejemplo, Pretty Girl, que es el cuarto single que estamos presentando ahora, es un tema más folk, con un estribillo incluso más, con una melodía más Beatle, ¿no? Luego está Harto, que es un tema quizás que también hay mucha gente que me dice muy americano, Muy muy un rock guapo también, sí. muy americano, muy quizás muy John Mayer, muy, no sé, hay de todo, ¿no? Pero dentro de lo que a mí me gusta y lo que me nace, ¿no? Porque realmente tienes que hacer lo que te nazca y no hacer un copia-pega, ¿no? Y eso creo que es importante. Sin duda, sin duda. Y otro tema que me gusta mucho de Nómada es ya antigua, pero es que me encanta, que es este, que es Vuelve cuando quieras. Tan extraño
otro tema hecho emoción, porque es que la música son emociones y yo creo que es lo más difícil, poder transmitir esas emociones a través de una canción. Y esta canción, por ejemplo, me gusta por eso, porque tiene una garra, momentos especiales que te remueven. Pero esta le tengo un cariño especial a esta canción, no sé por qué, me gusta desde siempre. Oye, Joan, de verdad, qué alegría escucharte, oye. Que no, es que es verdad. Claro, porque hacemos música para esto, para que llegue la gente y mira, como me lo estoy diciendo, pues lo que me dices es muy bonito, oye, te lo agradezco muchísimo. A ver, yo creo que lo importante es que cuando compongas una canción, yo por ejemplo, en mi caso, yo soy muy perfeccionista. Para otras cosas soy un desastre. Para mi vida, para otras cosas soy un desastre. Pero para la música creo que cada cosa que haga quede bonita, ya sea una colaboración, sea, o sea lo que sea, ¿no? Me gusta que quede bonito y decir estoy orgulloso de lo que he hecho, ¿no? Y yo tengo muchísimas canciones, que muchas ideas de letras, de melodías, que las tengo aparcadas porque estoy tocando y digo, hostia, sí, esto es bonita, pero no me toca la fibra, ¿no? Y me tiene que tocar a mí la fibra primero, a mí, que yo soy muy, muy tiquismiquis, me tiene que tocar a mí la fibra para que luego yo puedas transmitir pueda tocar y la crear fibra a los demás, ¿sabes? Porque luego hay muchas canciones que escucho en la radio, quizás que digo, coño, tengo muchas canciones como esa, ¿sabes? Que por eso hay pocas canciones en la radio, escucho en la radio, tal, que no me... Es muy difícil, ¿no? Que me lleguen las canciones, ¿no? O sea, cuando te llega es como el amor, ¿no? O sea, es cuando te llega el amor de verdad, dices, hostia, ¿sabes? Y has estado pues con una chica o con tal, no sé qué, pero dices, sí, pero me falta algo, ¿no? Y de repente aparece un amor y te hace así, ¿no? Te explota el corazón. Pues lo mismo me pasa con las canciones, se me eriza la piel y eso es súper importante. Y yo ahí selecciono las que más me tocan a mí, la patata. Musicalmente primero, ¿no? Que yo, sabes que yo compongo, no sé si lo sabes, pero yo compongo guachi guachi, cojo una melodía, empiezo y luego, si la melodía me llega al alma, es cuando le meto una letra. Yo trabajo así. Y así voy descartando. Pero es que tú no solo creas, también haces versiones tan bonitas como esta. I've got sunshine cloudy day, when it's cold outside, I've got the mark of me, well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl, my girl, I'm talking about my girl. Un tema que es, yo creo que banda sonora de muchas vidas, ¿eh? De mucha gente que nos estará escuchando. Es que también es, yo creo, súper importante. Cuando estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, mis canciones, que tú las escuchas y tal, pero como hay tanto curro detrás de cada canción, al final te quemas de escuchar tus propias canciones. Te colapsas, claro, es normal. Te colapsas, digo, no quiero saber nada de esta canción durante un tiempo porque ya hemos estado cambiando letra o cambiando arreglos, cambiando tal, y te la escuchas una, pues mira, baja, sube aquí la voz, baja los coros, tal, no sé qué, o cambia esa guitarra, y al final acabas hasta los cojones de la canción. Es lógico, entonces, es lógico. Claro, entonces un tiempo de dejarla respirar, igual que los conciertos, ¿no? Que siempre pues te piden las que te piden y tal, y dices, sí, sí, me encanta, pero es que ya estoy harto de cantarla. Entonces necesitas un poquito dejarlas respirar. Entonces es por eso, de vez en cuando cojo y me junto pues con amigos, ¿no? Con este caso con mi amigo Alan Blesa y con su padre, que está en el videoclip, que hicimos esta versión súper bonita, además la grabamos durante el confinamiento, y luego ya grabamos el vídeo cuando ya nos dejaron un poquito más de libertad, ¿no? Pero me gusta hacer también muchas versiones. Tenemos también una de Coldplay, de Yellow, que nos gusta especialmente, o Aleluya, de Leonard Cohen también. Grande. En YouTube. Y la verdad es que, pues eso, pues lo hacemos por diversión y por amor a la música. Qué grande, qué grande. ¿Y cuál es tu referencia, o no sé si tienes un referente más importante o un poco de todo? Yo creo que eres eres como una aspiradora que aspira, como una esponja, que vas absorbiendo, porque se nota la música que haces, porque tienes muchos matices y se nota que has bebido música, pero a raudales.
Sí, y aparte yo soy un oyente, pero de canciones más, soy más fan de las canciones que de los artistas, ¿vale? Se Porque me nota. refiero, o sea, hay casos, por ejemplo, que como los Beatles, ¿sabes? Que me encanta el 90% de sus canciones, no todas, ¿sabes? Pero el 90% de sus canciones me gustan. Por ejemplo, Coldplay, te puedo decir los tres primeros discos, me parecen genialidades, luego ya, Sí. pues ya no tanto, ¿no? O Robbie Williams, Diferente, sí. o no sé, luego te digo, o Nirvana también, o de todo, ¿no? Pero por esto digo que me gustan, pues eso, más canciones que o sea, sigo más canciones que artistas, ¿no? Y luego, por ejemplo, están los Doors, que también soy muy, bueno, También, muy fan grande. de los Doors de toda la vida, que vamos, tengo ya sus discos quemadísimos, que también me pasa igual, ¿no? Que me encantan la mayoría de sus canciones, pero no todas, ¿no? Pero esos son casos aislados, ¿no? Pero Puntuales. exacto, pero yo soy más de escuchar canciones buenas, me gustan las canciones buenas, yo pongo, me pongo Spotify o me pongo la radio, tal y cual, y digo, uy, que me ha subido por aquí con esta canción que no puedo parar de escucharla, ¿no? Y no hablo de algo comercial, sino algo Que te llegue, que te toque al que alma, te ¿no? toque, que te toque. Y ya está. A ver, si habláramos de un referente claro en mi vida, yo creo que han sido los Beatles, eso evidentemente, pero a partir de ahí, bueno, lo que te digo, Michael Jackson, Elton John, Bowie, o sea, todos, Grandes. todos, todos, pasando por todos. Grandes, grandes. Mira, otro tema que quizá mucha gente lo tendrá olvidado, pero que a mí me parece espectacular, es este tema de empeñarse en luchar. ¿Qué se puede hacer sin herirte más? No es huir y es echarse atrás. Tengo que aprender, tienes que aceptar. Este atardecer es de noche ya sin entrar, Es genial, es un tema que te crea una atmósfera brutal. sí, además hizo el arreglo súper bonito con mi productor, mi exproductor Pablo Pinilla, sabes que vamos, Sí. quedé muy, muy, muy contento, ¿no? La verdad. Desde aquí, bueno, yo también quería, bueno, dedicar un poco este tema a Alex, que hace poco que nos dejó y que, bueno, que muchos de los que lo conocimos, pues que era un luchador y vivía la vida, como hablábamos con Vero, a tope, Totalmente, y que totalmente. era un niño, siempre decíamos, es alma de niño, ¿eh? Acabamos diciendo, es que tenías alma de niño, gamberro, Pero que... siempre, siempre, siempre. Era un gamberro, pero vamos, o sea, pero encima, pero se hacía de querer muchísimo. Sí. Pero es que era natural, era lo que era, ¿no? Y tenías que quererlo así. Y él siempre tenía palabras bonitas siempre para la gente que él quería, que eso es súper importante, ¿no? Y más en este mundillo que vivimos Oh, de la farándula, que hay mucha falsedad, ¿no? envidias. Envidias, tal, y habladurías. No, no, o sea, él era tal cual, tal cual. Si tenía que decir algo, soltarte una coña, aunque te sentara mal, te la decía a la cara. Pero Tal bueno, siempre cual. estábamos ahí para llevarlo bien y la verdad es que, en fin, mira, la vida, hijo, la vida, la La vida. vida, que solo es apta para luchadores, como dice esta canción, está empeñarse a luchar, porque cuando menos te lo esperes, te pega un revés y tienes que volverte a levantar, Sí, es cueste que lo que cueste. la vida en algún momento nos la va a clavar, entonces me refiero que tenemos que estar preparados. Yo como siempre digo, no sé si soy optimista o relativista, no lo sé lo que soy, pero eso no te quita los males, No, está ni evita que claro. los tengas, pero te hace recuperarte más rápido de cada hostia recibida y creo que es importante. Ciertamente, ciertamente. Alejandro Parreño, ha sido un placer tenerte hoy aquí en el programa. Un placer Igualmente, Joan. grande. Has visto que hemos charlado un poquito de todo y sobre todo Fenomenal. pues hemos conocido un poco más a la persona que se esconde detrás de Alejandro Parreño y Nómada, ¿eh? Recordad que ahora está a tope de power con el tema de Pretty Girl
y con todo lo que vendrá, porque, oye, no sé si tienes para acabar alguna cosilla que estés trabajando. Sí, bueno, ahora estamos, a ver, tal como están las cosas ahora, de hecho ya tenemos como 4 fechas cerradas antes de Navidades, me refiero, antes de Navidades. Y claro, se nos cayeron, no, se han aplazado, nos han cancelado, se han aplazado, pero claro, hasta que no empiece la cosa a moverse un poquito más, pues lo tenemos, porque además era fuera de Valencia, y ahora mismo sabes que no podemos salir de Valencia, y si podemos salir, pues eso, ahora está todo el tema de los horarios de los garitos, de los teatros, de tal, que es donde también teníamos fechas, ¿no? Entonces ahora de momento estamos mirando ya fechas otra vez para empezar a tocar y seguir de promoción, y lo que te digo, este disco, o sea, estos temas que estábamos escuchando será un disco, ¿no? Será un disco, sí, lo que pasa es que íbamos a sacarlo en marzo del año pasado. Lo estoy esperando. Sí, es verdad que antes me has comentado que en físico. Pero yo los colecciono en físico. Pues ahí, eso tengo quedan ahí. Pocos. Ya te enviaré una foto. No, pues genial, pero nada. Ah, bueno, si todo va bien, pues eso, yo creo que cuando ya pase todo esto y tal, ya juntaremos todas las canciones, porque ahora vamos sacando single, ahora estamos por claro. el cuarto. Bueno, es la mejor forma ahora. Cuarto porque no. Sí, porque sacar un álbum y no poder hacer presentaciones como toca en salas y tal, es un poco absurdo. Entonces, single, que también la gente se vaya quedando viendo, con cada tema. Sí, y así también va viendo cómo va funcionando. Exacto. Pues nada, Alejandro Parreño, ha sido un placer muy grande igualmente, tenerte hoy aquí. Adelante con todo lo que hagas, como decimos aquí, andaban a Munikrits, que digamos aquí. Aquí con 2 cojones. También, tal cual. Con 2 cojones, que vamos, que la vida continúa siempre y hay que ser siempre optimistas, que bueno, eso, que la vida continúa esta. Seamos felices. Un abrazo muy grande, Alejandro Parreño, Nómada. Un beso. Chao. Dicen la verdad.